Muy bien. Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso Introducción al Cómputo Científico impartido por el doctor Gerardo Tinoco Guerrero. Pues ya se acerca la parte de la culminación. Esperemos que muchas de las dudas que han estado surgiendo en estos 2 días se incrementen y se hagan más grandes y se aumente su curiosidad para seguir trabajando en esta área. ¿Sí? Entonces, bueno, como el tiempo es corto, sin más, los dejo con el doctor Gerardo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues, muy buenas tardes y sean bienvenidos. Es nuestra tercera y última sesión del curso de Introducción al Cómputo Científico. Entonces, vamos a comenzar en lo que nos quedamos ayer. El día de ayer, lo último que realizamos, lo último que estuvimos trabajando, fue el ver cómo hacer un esquema de diferencias finitas para aproximar la solución de la ecuación de advección utilizando diferencias hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el espacio. Y por ahí les dije que si podían, que si querían intentar, que si tenían un rato libre y estaban muy aburridos, intentaran el siguiente que les había comentado, que era hacer un esquema donde teníamos diferencias hacia adelante en el tiempo y diferencias centradas en el espacio. ¿Alguno de ustedes lo intentó? ¿Le salió? ¿No le salió? ¿Qué problema tuvieron? ¿Si sí le salió? ¿Qué fue lo que hicieron para que le saliera? Creo que ahorita en el chat sería una buena idea si me ponen, por lo menos si lo intentaron o no, si le salió o no. Chat por acá porque voy a ver ahorita que cambien. Bueno, creo que me comentan, sí, pero tuve que agregar una condición de frontera en el otro extremo espacial. Exactamente. Muy bien, ¿sí? Ok. Efectivamente, como comenta Manuel, al momento de que nosotros ahora tenemos diferencias centradas en el espacio, así como nos pasó con la ecuación de Poisson, cuando estábamos utilizando diferencias centradas, necesitamos tener ahora condiciones en las dos fronteras, tanto en la izquierda como en la derecha, porque en este caso el esquema estará tomando información de los dos lados, ¿sí? Tanto de la izquierda hacia la derecha como de la derecha hacia la izquierda, para poder llenar toda la información que se va transmitiendo de un punto al que sigue. ¿Sí? Entonces, el día de ayer nos terminamos haciendo este código, que es el de las diferencias hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el espacio. ¿Sí? Igual que ayer, ya tengo los códigos aquí hechos y comentados para que no me salgan errores a la mera hora. Bueno, de todas maneras, ayer me salieron errores, aunque ya los tenía. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces cuál es la diferencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos un nuevo código, ¿sí? Bueno, en este caso ya hice yo la rutina, ¿sí? Pero si nosotros queremos entonces ahora hacerlo con diferencias centradas, para empezar, lo primero que tenemos que observar es que la manera como vamos a aproximar el siguiente nivel de tiempo va a cambiar, ¿sí? Entonces, casi todo lo demás va a ser igual, ¿sí? De hecho, si nos vamos comparando línea por línea, vamos a encontrar que es muy, muy parecido el código. ¿Sí? Generamos la malla en el tiempo de igualito, en el espacio de igual manera, nada va cambiando hasta ahí. Calculamos el delta T y el delta X. Bueno, aquí se prueba la condición de la condición de estabilidad para ver si va a funcionar o no. ¿Sí? Agregamos la condición inicial. ¿Sí? Hasta aquí todo es igualito. No ha cambiado absolutamente nada. Donde ya va a cambiar un poco es al momento de que nosotros agregamos la condición de frontera. En este caso, para agregar la condición de frontera, tenemos que tener cuidado, porque ahora debemos de tener la condición de frontera establecida en el lado izquierdo, en el primer punto, en el primer nodo de nuestra malla, y además necesitamos tener en el último nodo de nuestra malla, en el último punto.
¿Qué pasaría si yo no pongo esta condición? ¿Sí? Si no pongo la condición de la derecha. Va a pasar, por ejemplo, lo que ya nos pasó. Bueno, no es cierto, no nos pasó. Va a pasar que aunque nosotros empezamos a llenar la información, no se va a llenar de manera correcta, porque no va a tener información del lado derecho. Sí, por ahorita lo voy a dejar así comentado para quitarla y ver qué es lo que pasa. Y aquí ustedes disculpen los errores en, bueno, los problemitas de codificación. Como les digo, los escribo en otro entorno, entonces a la mera hora me los cambian. Y lo siguiente que voy a cambiar es la manera como vamos a hacer la aproximación del siguiente nivel de tiempo. En este caso, lo que estoy haciendo es poner esta expresión que ya les había puesto. Que u y en k más 1 es u y en k, nada más acordémonos que acá le puse en k y k menos 1. Después tenemos la velocidad entre 2, menos la velocidad entre 2. Y tenemos un delta t entre delta x. Y además eso está multiplicado por el u i más 1k y el u i menos 1k, que es lo que tenemos aquí. U i más 1 en k menos 1 y u i menos 1 en k menos 1. Y ya, bueno, lo que viene después es calcular la solución exacta, nada más por aquello de poder compararlo y ver el error. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos este método sin poner las condiciones de frontera específicas que habíamos puesto. ¿Sí? En este caso lo voy a ejecutar con los puntos que ahí tenía marcados. Y podemos ver que empieza bien, sin embargo, después de algún tiempo, debido a que no tenemos la condición en la frontera derecha, ¿sí?, el error empieza a crecer del lado derecho y se va propagando hacia la izquierda. ¿Sí? Creo que la velocidad que le puse es muy bajita, no se alcanza a ver, a lo mejor sería buena idea cambiarlo, ahorita lo cambiamos. Pero bueno, se muestra lo que quería que viéramos. Como no tenemos información, esta parte de este lado le está llenando con ceros totalmente. No tiene nada de información, entonces dice, bueno, pues sigo y sigo y sigo, y el error se dispara ahí bastante, ¿sí? Entonces, es por eso que necesitamos agregar también la condición de frontera del lado derecho. La aproximación que vamos a tener va a ser mejor. Entonces, este código sencillo que ya tienen ustedes, que ya lo hicieron, nos puede servir para resolver muchos problemas diferentes. Bueno, aquí tuvo un problemita al final, que seguramente algo puse mal en las condiciones, pero pueden ver que en general el comportamiento y la aproximación es mejor. Incluso cuando se mostraron aquí unas oscilaciones espurias en la aproximación, este error es mucho menor que el que teníamos cuando utilizábamos 11 puntos en el espacio. Y así sucesivamente nosotros podemos aumentar todavía más la cantidad de puntos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, voy a poner 200 en el espacio y 400 en el tiempo, y a ver si termina rápido Octave. Y poco a poco vamos a ver que la línea del error se mantiene, por lo menos visualmente, en cero. ¿Sí? Bueno, aquí otra vez ya nos está dando algunas oscilaciones espurias, pero nada muy preocupante. Incluso la aproximación es todavía mejor que la que teníamos en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, esto nos puede servir para resolver muchos de estos problemas. ¿Sí? Ya cuando tenemos, o ya cuando se incluye, una variable temporal. Así como tenemos esquemas que son hacia atrás en el espacio, centrados en el espacio, también tenemos esquemas que son hacia adelante en el espacio. Eso quiere decir, vamos a utilizar la información de la derecha para ir llenando nuestra matriz. En este caso, entonces, lo que va a cambiar es que vamos a tener, perdón,
En este caso, lo que vamos a tener es que en lugar de utilizar diferencias hacia atrás o centradas en el espacio, utilizamos diferencias hacia adelante. El código va a ser exactamente, bueno, casi igual, nada más hay que cambiar unas pocas líneas, ¿sí?, que involucran las condiciones de frontera y que involucran el cómo vamos a hacer la aproximación. Déjenme, me regreso de este lado para poner el que es hacia adelante en el espacio. Nuevamente, esto va a ser igualito. Lo que va a cambiar primero va a ser el cómo calculamos la aproximación. Entonces, en lugar de utilizar i menos 1 e i en k menos 1, utilizamos i más 1 y e i en k menos 1. Y además también vamos a tener el detalle de que la condición de frontera ahora, dado que estamos tomando la información de la derecha hacia la izquierda, debemos de tener la condición de frontera del lado derecho. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros ejecutamos este código. En teoría, el código es exactamente el mismo, nada más estoy cambiando la manera como lo ejecutamos, la manera como se calcula el siguiente nivel de tiempo y el lado donde está la frontera. Déjenme corrijo de una vez estos errorcitos, que si no luego ahí los voy a dejar por los siglos de los siglos. Con este ejemplo vamos a ver algo muy interesante que debemos de tomar siempre en cuenta cuando estamos resolviendo numéricamente una ecuación. Pongo exactamente los mismos parámetros que ya habíamos puesto y que vimos que servían: 11 puntos en el espacio, 200 en el tiempo, velocidad de punto 2, la misma función, ¿sí? Sin embargo, en este caso, vamos a ver que el error crece inmediatamente, empieza a tener un comportamiento ahí muy feo, la aproximación es muy mala, y de hecho llega un momento en el que, no sé si con estos datos va a pasar, pero que en el que se nos va a disparar nuestra solución aproximada y nada se va a parecer a la solución exacta. ¿Por qué se imaginan que sea este comportamiento? Sí, pueden ver que aquí ya se echó a perder totalmente, ya la solución numérica que estamos calculando no se parece en nada a la solución exacta. ¿Por qué se imaginan que pueda estar pasando esto si nosotros estamos utilizando exactamente el mismo código, nada más cambiando que se tomen de un lado a otro? ¿Se les ocurre algo del por qué puede hacer eso? ¿O es nada más porque yo lo programé mal? ¿Qué se imaginan que sea? A ver, voy a ver por aquí el chat, a ver si me contestan por ahí. A las personas que han estado escribiendo en Facebook, bueno, desafortunadamente yo no estoy viendo Facebook al momento de que estoy compartiendo y que estoy exponiendo. Sin embargo, les he estado contestando sus preguntas posterior al curso, bueno, a que se termine el curso, para que, bueno, si siguen teniendo dudas, las pueden poner también en Facebook y yo les contestaré posteriormente. Nos preguntan, cuestiones no hay, del nuevo método. ¿Perdón, doctor? No, decía que en Facebook ahorita no hay preguntas. Adelante. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, cuestiones de estabilidad del nuevo método. En teoría, el método debería de seguir siendo estable, es totalmente lo mismo, ¿sí? Seguimos teniendo los mismos factores de crecimiento para la solución y para la aproximación, ¿sí? El verdadero problema que vamos a tener aquí es que nuestro esquema numérico no refleja el comportamiento del problema físico. ¿Eso qué quiere decir? A ver, vamos a tratar de hacer esto un poquito más grande para explicar. En este problema que tenemos, que estamos resolviendo, tenemos un pulso que va de izquierda a derecha moviéndose, que se está transportando en un medio con cierta velocidad. Al momento de que yo estoy poniendo un esquema que toma la información del lado derecho para llenar los datos, ¿sí?, entonces nos va a crear el pequeño inconveniente de que los datos que están entrando por el lado izquierdo no los conozco.
¿sí? Mi condición de frontera acá no está establecida. Entonces, llega el momento en el que los datos que tenemos se van a perder, ¿sí? Y no están entrando datos, por así decirlo, nuevos del comportamiento, ¿sí? Entonces, el esquema que nosotros acabamos de diseñar no cumple con reproducir el fenómeno que nos interesa. ¿Sí? Para que este nuevo esquema que toma los datos de la derecha y luego los va mandando hacia la izquierda, cumpla o haga que o esté en concordancia con el fenómeno físico que nos interesa, necesitaríamos que la velocidad o que el movimiento fuera en la otra dirección. Entonces, si yo la velocidad, en este caso, la pongo negativa, le digo, no, no te vas moviendo a la derecha, te vas moviendo a la izquierda. Y ejecuto el código exactamente igual. ¿Sí? Lo único que hice fue ponerle una velocidad negativa. Podemos ver que el comportamiento que obtenemos es casi el mismo que habíamos tenido con el primer código que hicimos de adicción. Sí, tenemos un error que va creciendo por ahí, cada vez se van separando un poquito más. Sin embargo, en este caso ya no el error no crece tanto como creció en el punto anterior, ¿sí? En la corrida anterior. Esto, bueno, porque ahora sí nuestro esquema está reproduciendo el comportamiento del problema físico. Sí, tenemos un error muy grande de repente, pero eso lo podemos solucionar agregando más pasos en el espacio. Nuevamente, mientras más pasos en el tiempo y en el espacio tomemos, podemos obtener una mejor aproximación al problema que nos interesa. Entonces, esto nos pone un problema muy importante. Siempre que nosotros queramos reproducir algún fenómeno físico, debemos tomar en cuenta que nuestro esquema numérico debe de ser capaz de reproducir los movimientos y propiedades de este esquema. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros nada más sabemos que es alguien que, ay, bueno, es que quiero hacer esto para la ecuación de advección, pero no sabemos hacia dónde se está moviendo, una buena idea podría ser utilizar los esquemas centrados. ¿Sí? Si a un esquema centrado yo le pongo velocidad hacia la derecha, velocidad positiva, va a reproducir el comportamiento hacia la derecha, de izquierda a derecha. Eso es porque la información del movimiento, ¿sí?, que está teniendo está entrando con la condición que yo establecí o que establecimos de este lado de la frontera. ¿Sí? Si nosotros de repente decimos, ay, bueno, pero ahora se va a ir hacia la izquierda, nada más cambio la velocidad, en este caso va a pasar más o menos lo mismo. Dado que sí tenemos una condición para tener la información del lado derecho, entonces la aproximación también puede ser. ¿Sí? Sin embargo, lo mejor, déjenme reestructurar esa frase. Algo muy normal es que no tenemos información de ambos lados. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que tuvieran el problema en el que quieren modelar el comportamiento del agua en un río. ¿Sí? Pero nada más saben en un punto del río cuánta agua entra, pero no tienen idea de cómo pasa del otro lado. ¿Sí? Entonces, en esos casos, lo mejor es tomar en cuenta el problema que queremos resolver para, con base en ese problema, poder diseñar el método que mejor se le acomode al problema que queremos resolver. ¿Sí? En muchos de los casos, realmente lo que va a pasar es tomar diferencias hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, centradas, dependiendo de lo que tenemos. Muchas veces, y voy a agrandar esto para hacerlo, los esquemas que nada más toman diferencias finitas centradas o hacia la izquierda o hacia la derecha pueden presentar este tipo de oscilaciones espurias.
Sobre todo para la ecuación de aflicción son muy comunes estas oscilaciones. Entonces, bueno, mucha gente ha trabajado con eso por mucho tiempo y se han diseñado diferentes esquemas para discretizar de manera diferente, puede ser un poquito centrado, un poquito más hacia la izquierda, tomar un promedio de estos dos, perdón, para tratar de eliminar estas oscilaciones espurias. Y es ahí donde surgen estos tres métodos que ya nada más voy a presentar rapidísimo el código, que son el método de Lax-Friedrich, Friedrich, Lax-Wendroff y el Leapfrog. Realmente, bueno, básicamente al principio es todo lo mismo, ¿sí? Declaramos, ponemos las condiciones, ponemos la condición inicial y las de frontera de los dos lados, y lo que va a cambiar aquí es la manera cómo se calcula la aproximación. Si se fijan esta parte de aquí abajo, lo que nos dice es, bueno, estamos tomando diferencias centradas en el espacio. Y tenemos el I más 1 y el I menos 1. Sin embargo, esta parte de aquí, esta parte que tenemos acá, va a cambiar. Y si yo pongo el código de las diferencias centradas, podemos ver que la segunda línea que yo puse es exactamente la misma. Lo que va a cambiar entonces es esta primera parte. Me voy a regresar a la presentación. Y lo que hace este esquema es que después de hacer las diferencias en el tiempo, se calcula un promedio para el punto U y K, tomando en cuenta el valor anterior y el siguiente. Tomando en cuenta el valor anterior y el siguiente en el espacio para calcular, hacer un promedio y reemplazarlo por este. ¿Sí? Como que se semidiscretiza el espacio otra vez aquí. Este pedacito de código, esa sola línea, puede ayudar en muchos casos a mejorar la calidad de nuestras aproximaciones. ¿Sí? Lo voy a poner con los mismos datos que los habíamos puesto, 111, le había puesto 400, y a ver si no me hace quedar mal. En este caso, bueno, vamos a esperar a que termine. Podemos ver que la aproximación está aquí como que medio mal, ¿sí? Está creciendo mucho el error, ¿sí? E incluso en las fronteras se pierde bastante información porque se va muy lejos la aproximación de la solución exacta. Sin embargo, se puede observar que con este esquema ya no se presentan oscilaciones espurias. Sí, tenemos una muy mala aproximación, pero ya no se presentan esas oscilaciones espurias que con el paso del tiempo pueden crecer y hacer que el error se vaya infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, como una primera aproximación no estuvo, bueno, creamos una solución suave, aunque nuestro error fue bastante alto. Para ciertos problemas, problemas en particular, este esquema funciona muy bien. Sin embargo, nosotros queremos uno que funcione todavía mejor. ¿Sí? Entonces, que funcione bien en la mayoría de los casos. Entonces, en algún momento a alguien más se le ocurrió hacer un esquema que le llamaron el leapfrog, o sea, hace el salto de rama. Y nuevamente, la idea de este esquema es hacer una discretización temporal diferente. En la parte espacial, en la parte espacial tenemos exactamente lo mismo, diferencias centradas. Nada más que ahora fíjense que para calcular el U en K más 1, utilizamos el K menos 1 en lugar del K. ¿Sí? Entonces está haciendo como que un salto. En lugar de ir un nivel de tiempo, otro, y con este cálculo este de acá, y con este cálculo este de acá, ¿sí? Para calcular el tercero necesito el primero. Para calcular el cuarto necesito el segundo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que se debe de agregar en una primera instancia
Tenemos el primer nivel de tiempo, que es nuestra condición inicial. En este caso, podemos utilizar cualquier esquema que nos guste. Yo utilicé FTBS para calcular el segundo nivel de tiempo. Y a partir del tercer nivel de tiempo, ya utilizamos este del LeapFrog. Y este puede lograr también muy buenas aproximaciones en muchos problemas. Lo voy a poner otra vez a ejecutar con los mismos datos. Y en este caso podemos ver que la aproximación es muy, muy parecida a la solución numérica. Es más, el error se mantiene visualmente plano. Déjenme ver si hacemos más grande esto. Visualmente, el error se mantiene claro. No tenemos ese problema de que de repente crecía mucho o que se iba bombando. Sí, estamos cometiendo algún error, de manera numérica podremos encontrar el error. Sin embargo, por lo menos a ojo humano, esto es exactamente lo mismo, la solución exacta y la numérica. Y si se fijan, en esta ocasión no tenemos oscilaciones espurias como se presentaron en los casos anteriores. Entonces, este esquema LeapFrog suele dar muy buenos resultados para casi todos los problemas que tengamos de advección, incluso de otro tipo de ecuaciones, ¿sí? Como la de difusión, la ecuación de onda, nos puede dar muy buenos resultados, y en lo que se basa es en cambiar un poco la discretización temporal. El último esquema que vamos a ver es un esquema que se llama Lax-Quendron. Y este sí hace un poco más de... hace un cambio un poco más difícil. Todo lo demás del código es lo mismito. Lo que cambia es la manera como vamos a aproximar. Lo que hace Lax-Quendron, un esquema de Lax-Quendron, es que hace un desarrollo en serie de Taylor de la derivada y lo cambia y hace algunas sustituciones en el procedimiento, poniendo ahora la derivada se calcula el valor de la función con derivadas hasta segundo orden, se despeja la derivada, nos queda la derivada con valor en términos de valores de la función y también nos queda por ahí un término de segundo orden que es este que tenemos aquí en el espacio. ¿Sí? De hecho, en este caso, lo que se cambia en lugar de la aproximación en el tiempo, si se fijan, la aproximación en el tiempo es la misma que ya habíamos utilizado casi, ¿sí? Nada más que está para orden 2, y en el espacio también tenemos ahora algo de orden 2. ¿Sí? Eso lo podemos ver viendo que tenemos un delta x cuadrada por aquí. ¿Sí? Entonces, este esquema de Lax-Quendron puede dar excelentes resultados para muchos problemas, sin embargo, puede que al momento de agregar el segundo orden en el desarrollo en series de Taylor, nos ponga algunos términos de difusividad numérica. Vamos a ver cómo funciona este. Estos esquemas de Lax-Quendron lo que hacen es pelearse o hacer tratar lo más posible de que no haya oscilaciones espurias. Sin embargo, en este caso creo que no se va a ver, pero lo que puede llegar a pasar al agregar estos términos de segundo orden en la derivada es que tengamos difusión numérica. Y eso es un problema que nos puede servir para problemas de advección-difusión, sin embargo, aquí con nada más advección, podría hacer que la solución no fuera la ideal. ¿Sí? Sin embargo, por lo menos para este problema, podemos ver que nos da muy, muy buenos resultados. ¿Sí? Estos 6 esquemas que tenemos aquí, entonces, no solo se pueden aplicar para la ecuación de advección, las podemos aplicar para muchas otras. En particular, la ecuación de advección es interesante de revisar porque al tener derivadas de primer orden, nos permite diseñar diferentes tipos de esquemas en el espacio y en el tiempo.
¿Sí? Ya cuando tenemos diferencias de segundo orden, pues siempre es algo centrado, ¿sí? O de órdenes más altos, también siempre es algo centrado, ¿sí? Entonces, si tenemos de primer orden, nos da la oportunidad de jugar para ver qué es o cuál es la mejor opción. ¿Sí? Ay, creo que aquí me faltó en todos los que, bueno, en Lax Friedrich, Lax Wendorf y Lidfrog, mostrar que funcionan para ambos lados. ¿Sí? La solución se va a mover sin problema alguno hacia los lados. Creo que debí de haber puesto que imprimiera menos, pero podemos ver que no hay oscilaciones espurias, que la solución exacta es muy parecida a la numérica, que el error no crece. Entonces, tenemos una aproximación satisfactoria. Muy bien. Ya que vimos cómo hacer entonces, cómo resolver la ecuación de advección en una dimensión espacial, siguiendo más o menos la idea que hicimos con Poisson, sigue ver cómo resolverla en dos dimensiones espaciales. Cuando tenemos la ecuación de advección en dos dimensiones espaciales, entonces esta ecuación va a tomar esta forma. La parcial de u respecto del tiempo más la velocidad en x, que es a, por la parcial de u con respecto de x, más b, que es la velocidad en y, por la parcial de u con respecto de y. Y en este caso, nuevamente, podemos tener diferentes esquemas. Podemos, bueno, todos van a ser hacia adelante en el tiempo, pero nuevamente, como tenemos primer orden en las derivadas, podríamos hacer hacia adelante el espacio, hacia atrás el espacio o centrado. ¿Sí? Si nosotros o si hacemos estas aproximaciones y cambiamos el. Bueno, si nosotros escribimos esquemas para esta ecuación, entonces la forma que van a tener nuestros esquemas van a ser de esta manera. El primero que tenemos es hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el espacio, que fue el primero que hicimos. Y si se fijan, nuevamente la parcial en X únicamente va a cambiar el subíndice que tenemos en X. La parcial en Y nada más cambia el subíndice en Y. Para el centrado, primero, otra vez, la parcial en X nada más se mueve de I más 1 a I menos 1 y la de Y de J más 1 a J menos 1. Y que el que es hacia adelante en el espacio también, bueno, va de I más 1 a I y de J más 1 a J. ¿Sí? ¿Creen que sea muy diferente programar los códigos para hacerlo en dos dimensiones? ¿Qué tendríamos que ajustar? O sea, si por ejemplo yo tomo mi código del forward time, backward space, ¿qué le tendría que ajustar yo a este código para que pudiera funcionar en dos dimensiones? ¿Se les ocurre alguna idea? Estoy viendo a ver si alguien me escribe en el chat, pero no. Creo que no. Creo que ya los dormí. Dice Alexandra Jiménez, las fronteras para la otra dimensión. Ok, sí, necesitamos agregar las fronteras en la otra dimensión. ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Qué más se les ocurre que le tengamos que modificar a este código? Porque ya se me acabaron mis códigos de este lado. Ok, creo que ya los dormí, entonces me voy a contestar yo solito. Ah, bueno, ya me están contestando. Agregar de Y de manera similar a de X, crear un ciclo anidado que recorra ambas direcciones en el espacio. Ok, creo que todas esas respuestas son totalmente correctas. Si nosotros hacemos, nuevamente ya lo tengo hecho para que no me salga mal, lo que nosotros necesitamos cambiar es primero, en lugar de tener solo una malla en una dimensión, ahora tenemos que agregar otra dimensión. Y en este caso, lo que yo hice fue que ya ni siquiera va a ser el mismo tamaño de paso. Sí, podría tener 20
pasos en X y 50 en Y. ¿Sí? Por eso le puse diferente M y N. ¿Sí? Después hacemos la malla, que va a ser una cuadrícula, que en este caso está restringida al cuadrado unitario. ¿Sí? Creamos nuestra malla temporal, calculamos dx, dy y dt, ya sé, los saltos en x, en y y en el tiempo. Hacemos aquí una inicialización nada más para ahorrar espacio y hacer más rápido el todo. Calculo otra vez esto de la condición de estabilidad para evitar que no tengamos problemas. Y en este caso, aquí van a empezar los cambios más o menos grandes. Para la condición inicial, en lugar de tener únicamente una línea en la que decimos, para i igual a 1 hasta m, llena la condición inicial. Ahora tenemos que recorrer todo, el espacio en x y todo el espacio en y. Y tenemos, la función que vamos a utilizar. Déjenme, me meto esa carpeta porque si no, no voy a encontrar nada. Y tenemos, a la función que vayamos a utilizar, pone los valores en x y j, y y j, para el tiempo 1, con las velocidades que yo te dije. Después tenemos que agregar la condición de frontera. Nuevamente, dependiendo del esquema que vayamos a utilizar, van a ser las condiciones que vamos a utilizar. En este caso, como me estoy moviendo, como estoy tomando información de atrás hacia adelante en el espacio, pues nada más pongo la información de frontera al principio en X y la información de frontera al principio en Y. No es necesario poner en los demás. Aunque los pusiéramos, no cambiaría nada porque no tomaría esa información. Y después, ahora, tenemos que anidar los ciclos, recorrer todos los niveles de tiempo, todo el espacio en X y todo el espacio en Y, y agregamos la aproximación así tal cual la pusimos aquí. Agregamos la aproximación. Podemos ver que incluso lo separé por líneas. La primera va con respecto de la... hace la aproximación de la parcial en X. La segunda hace la aproximación de la parcial en Y. Y listo. Realmente no cambió tanto. Calculamos la solución exacta, que otra vez... ahora va a ser en dos dimensiones. Y ahora le puse que graficara nada. Déjenme ver que no tenga ningún símbolo raro. Ahora, como es algo que está en dos dimensiones espaciales, en lugar de que haga un ploteo, le puse un surf. Y vamos a ver cómo funciona esto. Y antes de que se me olvide. En este caso... la función que estamos utilizando es un pulso gaussiano. Esta función cumple con la ecuación de Dirichlet, de hecho es la solución exacta de esa ecuación, y lo que voy a utilizar de condiciones iniciales y de frontera, con la finalidad de poder comparar. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona esto. Si le di Enter, sí le di Enter. ¡Ay, qué mala computadora tengo! Ya voy a empezar a graficar. Si nos fijamos, en este caso, del lado derecho tenemos la solución exacta y del lado izquierdo tenemos la aproximación. Físicamente, las dos se están moviendo en la misma dirección. Sin embargo, podemos ver que nuestra aproximación inmediatamente se fue muy abajo. Sí, sufrió muchísima difusión y se nos fue. Si nosotros lo viéramos con una perspectiva... voy a esperar a que termine de graficar para que me deje moverlos. Creo que ya terminó. Si nosotros lo viéramos con una perspectiva... Déjenme cambiar la manera como lo grafica para que lo veamos desde arriba. Bien.
que me lo vuelva, que lo vuelva a mandar. Denme un segundo para que lo vuelva a calcular. Tomemos en cuenta que ahora está haciendo 21 por 21 por 400 operaciones la pobre maquinita. Ya no, no, ya es viejita la pobrecita. Yo me equivoqué y le puse 10 en lugar de view. Ay, a ver si ahora sí lo puse bien. Ok. Ahora sí lo está graficando en, visto como desde arriba. Si lo vemos desde arriba, podemos ver que tanto la aproximación como la solución exacta se están moviendo en la misma dirección hacia la misma y con la misma velocidad. Sin embargo, pues por cuestiones ahí de errores en aproximación y todo esto, podemos ver que nuestra aproximación se está difundiendo, tiene un poco de difusión numérica por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, reproduce el comportamiento a medias, ¿sí? Esto se puede mejorar incluyendo, así como lo hicimos en el caso de una dimensión espacial, si le ponemos más pasos en el espacio, deberíamos de tener una mejor aproximación, ¿sí? Y con otro tipo de esquemas, como un Lax-Wendorff, un Lax-Friedrich o un Lipfrog, podemos evitar un poco esa difusión numérica. Sin embargo, como una primera aproximación y para un código hecho en 10 minutos, creo que no nos sale tan mal. Vamos a ver si agregando tantitos más pasos en el espacio nos ayuda a tener una mejor aproximación. Bueno, en lo que esto termina, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo que ya hicimos en una dimensión. Vamos a probar cómo funciona cuando tomamos pasos hacia atrás en el espacio y pasos centrados en el espacio o un esquema centrado en el espacio para calcular la aproximación. No era mensaje. Entonces, creo que ya no va a terminar. Es el único problema que yo tengo con Octave. La verdad es que me gusta que sea muy, muy, bueno, que sea, es gratis, sin embargo, a veces no es tan rápido como MATLAB. Ya si agregamos más puntos en el espacio, nuevamente podemos ver que se empieza a difundir un poquito, pero la aproximación va a ir mejorando. La teoría nos dice que si tomáramos una infinidad de pasos en el espacio y una infinidad de pasos en el tiempo, la solución exacta y la aproximación deberían de ser la misma. Lástima que no tenemos una computadora que pueda soportar tanto. Sin embargo, podemos ver que ahora nuestra aproximación es hoy. Nuestra aproximación es bastante mejor y ya se me cerró el Octave, déjenme lo vuelvo a abrir. Creo que dijo yo no quiero trabajar. Esta es una dimensión. Sí, efectivamente. Digo, ya no quiero trabajar y ya no quiso trabajar. Bueno, no le voy a poner a que trabaje tanto ya. Ok. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos cambiar la dirección del movimiento, en este caso, con el forward time, forward space, tenemos que cambiar en dónde se ponen las condiciones de frontera, ¿sí? Antes las poníamos en I1K y en 1JK, ahora va a ser en IMK y NJK. ¿Sí? Y cambiamos la manera como se aproxima. Y nuevamente nos va a dar lo mismo que ya, así como lo hicimos en el caso en una dimensión. Si yo pongo la velocidad que vaya mal, que vaya hacia el otro lado de donde se mueve nuestro esquema, pues vamos a tener el mismo problema.
Ahora no me deja copiar y pegar así como ayer. Ay, este señor Octave. Denme un segundo porque luego eso se arregla nada más cambiándome de pantalla. No, bueno. Vamos a poner, vamos a escribirlo entonces. Versión 2D. ¿Qué versión de Octave es? FTFS, ¿qué versión de Octave es? No sé, pero por aquí nos debe de decir. Es la 6.0. Se supone que es la última versión. Sí, es que yo de hecho yo estoy dando clase con la 4.4 porque esta 6 y la 5.5 me dan mucha lata. Está menos bonito el 4.4, pero ha sido más estable. Sí, no sé qué le hicieron ahí. 21, ¿qué sería después? Espacio, tiempo. FADB. Y las velocidades. Punto 2 y punto 2. Ok, a ver si no vuelve a tronar este Octave. Entonces, si nosotros lo movemos hacia, estamos con el forward time, forward space, y le ponemos las mismas velocidades, o sea que se mueva a la derecha y hacia arriba, pues deberíamos de tener el mismo problema que ya tuvimos hace rato. Que al principio parece que hace bien el trabajo, que va haciendo bien, sin embargo, después de poquito tiempo, tenemos una aproximación bastante mala. ¿Sí? Ahí, bueno, yo porque fijé el axis para que no pasara de 0 a 0.2, sin embargo, ahí ya algunos valores se nos están saliendo de la gráfica. ¿Sí? Y bueno, tuvimos una muy, muy mala aproximación. Eso ya no se parece en nada. Lo mismo, si nosotros le ponemos que se mueve en la otra dirección, deberíamos de tener una mejor aproximación. A ver si no me hace quedar mal. Podemos ver que pasa lo mismo que pasaba con el esquema hacia atrás en el espacio. Debido a difusividad numérica, se está moviendo en la misma dirección, sin embargo, se empieza a difundir y se empieza a hacer como que más ancho el pulso que teníamos originalmente. Entonces, nuevamente, si nosotros tomamos más puntos en el espacio, podemos tener una mejor aproximación o incluso cambiando los esquemas. Por último, y ya para terminar con la admisión y pasar a lo que sigue, que es el centrado en el espacio, nuevamente va a ser lo mismo, nada más ahora. Tenemos las condiciones en las cuatro fronteras y el método ahora utiliza diferencias centradas tanto en X como en Y. Todo lo demás es igual. Déjenme, le bajo la cantidad de cosas que imprimo porque creo que también eso está haciendo que no quiera trabajar bien. Y si lo calculo que se mueva hacia atrás, a ver si sale hacia atrás. Incluso una ventaja que podemos tener aquí es que podría moverse no nada más en la dirección positiva en X y positiva en Y, sino positiva hacia un lado y negativa hacia el otro. Nuevamente, podemos ver que reproduce mejor el comportamiento, aunque empezamos a ver algunas oscilaciones espurias que se presentan aquí. Pero el comportamiento se va viendo reflejado. Esas oscilaciones espurias, nuevamente, las podríamos tratar con esquemas estilo Lax-Wendroff o Lax-Friedrich. Sin embargo, ya para eso no vamos a hacer ahorita códigos porque ya no nos va a alcanzar el tiempo de por sí. Ya nada más ponemos uno más hacia adelante y listo.
miedo, ¿no? Y aquí podemos ver ahora sí cómo le aparecen estas oscilaciones espurias, ¿no? Sin embargo, en general, va a reproducir. Se me volvió a cerrar. Dice que Octave que no quiere trabajar hoy. Ok, entonces ustedes me disculparán, pero voy a ver si MATLAB si quiere trabajar hoy. Bueno, a ver si sí quiere, porque luego no quiere trabajar tampoco MATLAB. Curso, codes, ¿qué es esto? Son los que estábamos haciendo. Y vamos en adjección. Me lo abrí en otra ventana. Déjenme ver si se puede hacer más grande la letra aquí también. Para que se pueda ver bien. Preferencias. Con Windows. No. ¿Dónde están? Fuentes. Vamos a ponerlo en 20. Creo que en 20 ya se ve. Ok. En teoría esto debería funcionar más rápido y debería de verse. Que si no me meto a la carpeta no sabré qué le estoy hablando. Ok. FTFS, no, era el center el que me interesaba. Ponemos el forward time, center space. Ahora que estoy en MATLAB, déjenme ahora sin poner que sea del tamaño de la pantalla, luego. Y ahora sí. En los esquemas centrados podemos ver que aparecen algunas oscilaciones espurias. Sin embargo, la solución se ve, si yo no lo hubiera limitado para que no graficara nada abajo del cero, podríamos ver que la solución en esta parte de aquí se está más o menos del mismo tamaño y en la misma ubicación. Nuevamente, un esquema centrado nos está dando mejores resultados, aunque produce estas oscilaciones, las cuales podríamos evitar si tuviéramos un esquema tipo Lax-Wendorf o Lax-Friedrich. Y si ven, es mucho más rápido MATLAB que Octave, pero Octave es gratis. Ok. Ya que vimos cómo producir esquemas para la ecuación de advección y vimos que muchos que presentan algunos problemas, algunos funcionan bien para unas cosas, funcionan bien para otras cosas, podemos pasar a otro tipo de problemas. Otro problema muy común que nos podemos encontrar es el problema de la ecuación de difusión. En este caso, lo que dice el problema de la ecuación de difusión es que si tenemos una materia que no está siendo transportada, ¿sí?, que su velocidad de transporte es cero, ¿sí?, sin embargo, que por las colisiones entre las partículas, entre ellas, se va expandiendo y se va difundiendo. ¿Sí? Esta ecuación también se le conoce como la ecuación del calor, porque nos permite también modelar o ver cómo se transfiere el calor en un medio. En este caso, tenemos la parcial de U con respecto del tiempo, tenemos esta nu, que puede ser el coeficiente de difusividad o el coeficiente térmico, y tenemos el operador de las segundas derivadas. Igual que como lo hicimos con la ecuación de advección, podemos verlo en una dimensión primero. Ahora nos va a presentar la cosa de que tenemos diferencias de primer orden en el tiempo y de segundo orden en el espacio. ¿Cómo podríamos resolver y escribir un esquema de diferencias finitas en estos casos que tenemos diferencias de primer orden mezcladas con las de segundo orden? ¿Será muy difícil? ¿Será mucho más fácil? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer? El chat, ¿dónde me dice lo que no? Aquí el chat.
Se discretizan ambos operadores, dice por ahí Pablo. Efectivamente. Lo que va a cambiar es que en lugar de utilizar ahora que diferencias hacia adelante en el espacio, y, perdón, hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el espacio y todo eso, dice Manuel, solo habría que usar la aproximación que usamos con en Poisson, ¿no? Exactamente. Vamos a utilizar ahora para la parte espacial, utilizamos la expresión en diferencias de segundo orden, y para la parte temporal, después nos peleamos con derivadas de primero. Si primero nosotros sustituimos la derivada de segundo orden por su aproximación en diferencias, nos va a quedar esta expresión. Si después nosotros decimos, ah, bueno, como la parte temporal, tenemos, ya sabemos cómo discretizarla hacia adelante, pues vamos a obtener un esquema de este estilo. Al igual que como pasó con la ecuación de Poisson, podríamos nosotros ir variando todos los índices, armar un sistema de ecuaciones, una matrizota y resolver el sistema, ¿sí? O en aras de que sea más rápido y más fácil, hacemos la fórmula en la cual, la fórmula iterativa. Para la fórmula iterativa, lo que hacemos es despejar, así como lo hicimos en la advección, el UI en K más 1, para poderlo escribir en términos de los UIs en el tiempo anterior. Entonces, nuevamente vamos a tener que será necesario tener una condición inicial, y en este caso, como tenemos UI más 1 y UI menos 1, vamos a necesitar las dos fronteras. Nada más para que ejemplificarlo bastante rápido, ¿sí? Podemos ver un problema que, bueno, en este caso no tiene como tal, no le puse una solución exacta, pero que nos puede mostrar cómo se difunde un material. ¿Sí? Vamos a resolver el problema de difusión sujeto a que tenemos que en el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos una varilla que se está calentando del lado izquierdo y siempre le está entrando de 2 grados, ¿sí? Siempre está a 2 grados y le siguen y nunca va a perder esa temperatura, y del lado derecho está a 0 grados, ¿sí? Un decir. Entonces tenemos que ver cómo hacer perdón, cómo resolver este problema, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esta expresión. Y lo mismito que hicimos con la ecuación de advección. Con la ecuación de difusión, lo que vamos a tener, déjenme, me regreso a difusión, es más o menos lo mismo. Creamos la malla en el espacio, ¿sí? En este caso lo puse de 0 a 1, la malla en el tiempo, de 0 a 1, ¿sí? Y ponemos, bueno, las inicializaciones. Calculamos delta T y delta X. En este caso, ponemos la condición inicial. De condición inicial, vamos a decir que todo... ¿Era condición inicial lo que teníamos? Ah, sí, es cierto. La condición inicial es que la temperatura era cero en todo y que la condición de frontera es que estamos calentando un lado. ¿Sí? Entonces, ponemos de condición inicial que la temperatura es cero en todos los nodos. Y de condición de frontera ponemos que que se está calentando 2 grados uno de los extremos, ¿sí? Aquí nuevamente ya nada más sería cuestión de cambiar las condiciones iniciales por las de algún otro problema y las de frontera también, y listo, ¿sí? Agregamos la expresión en diferencias finitas para que nos permita para ir haciendo la aproximación, ¿sí? Y después, bueno, en este caso puse que se llena la condición de frontera para x igual a 1, porque pues vamos a necesitar esa condición y no la teníamos. Lo único que estoy haciendo aquí es que lo que tenía en un punto anterior, el que de la izquierda, que ahora lo tenga el x igual a 1, ¿sí? O sea, este ya lo había calculado acá arriba. Y entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se vería esto.
Déjenme cerrar las otras porque si no, eso no va a funcionar. Que si no me meto ahí a la función, no. ¿Qué me dijo por acá? El código puede no funcionar. Y efectivamente no va a funcionar. Déjenme le cambio el coeficiente de difusión. Aquí como que pareciera que no lo está graficando, pero ahorita de repente va a dar un salto por una inestabilidad allí. Sí, bueno, dio esos saltos por esta inestabilidad, incluso que sí me regañó aquí al principio, que me dijo, ay, puede no funcionar. Y es que le puse un coeficiente muy grande. Vamos a ponerle punto 1 y esperemos que ahora sí funcione. Ahora sí, podemos ver cómo al principio la temperatura en la varilla está en cero, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, la varilla se va a ir calentando hasta 2 grados. ¿Sí? Podríamos decir 100 grados si quieren, y bueno, va a cambiar un poquito el comportamiento, ¿sí? Pero poco a poco toda la varilla se va calentando. Aquí supongamos que estamos midiendo la temperatura y va a ir subiendo la temperatura en toda la varilla. ¿Sí? Así como este ejemplo, también se puede utilizar la ecuación de difusión para cuestiones de contaminantes. ¿Sí? Y ahora lo que va a pasar es que como ya tenemos un esquema centrado, ¿sí? Y como tenemos diferencias de segundo orden, ahora no vamos a tener que backward time, forward space, y backward time, centered space, y todos esos. ¿Sí? Nada más tenemos este. Y aquí creo que no le había quitado antes que imprimiera y me imprimió todas las opciones. No le hagan mucho caso. ¿Sí? Si nosotros cambiáramos la condición y digamos que en lugar de 2 fueran 100, ¿sí? Que le estamos metiendo 100 grados, pues lo que va a pasar va a ser más o menos lo mismo, nada más que ahora pues va a ser más rápido. Y va a crecer. Porque la temperatura, bueno, por la escala casi no se ve, pero en lugar de estar ahora aquí a 0.2 grados, ahora está a 20 grados. ¿Sí? Y dependiendo, por ejemplo, del material que tengamos en la varilla, va a ser el coeficiente de conductividad térmica que tengamos. ¿Sí? Si tenemos un coeficiente muy grande, perdón, si tenemos un coeficiente muy grande, entonces pues, se va a calentar mucho más rápido. Si tenemos un coeficiente muy chiquito, pues, se va a calentar muy lento. Por ejemplo, si yo le bajo el coeficiente, la temperatura se va a ir transmitiendo más lentamente. Ok. Ahora, si nosotros quisiéramos pasar esto a 2 dimensiones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo mismo que ya hicimos. Preguntan, ¿lo que está representando es un decaimiento de la temperatura con respecto del tiempo? No. En este caso, lo que se está representando es que es el cómo va no decayendo, sino transfiriéndose la temperatura. ¿Sí? Originalmente, todo tenía temperatura cero, ¿sí? Y de un extremo lo estamos calentando a 100 grados. Entonces, nos va mostrando cómo se va transmitiendo la temperatura a lo largo de la varilla. Ok. Entonces, como les decía, esto lo podemos pasar a 2 dimensiones. ¿Sí? Ya no voy a dar muchos detalles porque ya vi la hora. Lo que vamos a hacer es hacer las discretizaciones en el espacio, cada una. Nuevamente hacemos la discretización en el tiempo y ahora nos va a quedar una expresión de este estilo, ¿sí? En el cual, bueno, ya tenemos por ahí nuestra, bueno, la discretización temporal y espacial pegadas. ¿Sí? Para este caso, pues tenemos un ejemplo donde sí tengo la solución exacta para ver qué tan bien se comporta este mundo. ¿Sí? Entonces, déjenme rapidísimo mostrarles ese código. Como ya se imaginarán, el código es casi lo mismo que ya teníamos. Se inicializa la malla, las variables, delta X, delta Y. Agregamos una condición inicial ahora en todo el espacio. Ponemos condición de frontera en toda la frontera. Y hacemos nuestro ciclo iterativo para llenar todo el espacio con nuestra aproximación. ¿Sí? Nuevamente hago acá
bueno, se hace aquí rápidamente el cálculo de la solución exacta, que la definí como la condición, bueno, que la condición de frontera está definida como la solución exacta, y a ver si no es algo muy grandote. Ok. Y en este caso podemos ver cómo la aproximación y la solución exacta, con muy pocos nodos, incluso creo que le puse nada 21, 21 por lado, pueden quedarse, pueden mantenerse, bueno, pueden tener un muy buen comportamiento. Por ejemplo, este problema sí se puede ver como un caso de decaimiento de la temperatura. Si nosotros, déjenme, uaprox, todo, todo, coma uno, x, coma y. Ay, al revés. El x y y iban antes. Nada más era u, no uaprox. Si nosotros vemos en nuestra condición inicial, podríamos tomarlo, por ejemplo, como que es un perfil de temperaturas. Temperaturas más bajas, más altas, indica lo rojo y amarillo, temperaturas más bajas, lo azul. Y como están en el mismo medio, con el tiempo tienden a un equilibrio térmico. Déjenme, ponemos menos que grafica. Ah, no, si con 100 debería de bastar para que se vea bien eso. A lo mejor bajando el coeficiente de difusión. Y podemos, bueno, se puede ver cómo nuestra aproximación, por lo menos gráficamente, es igualita a la solución exacta. Nuevamente, a lo mejor numéricamente tiene algunos errores por ahí, podemos encontrar algún error. Sin embargo, con un esquema así de sencillo, logramos... Con un esquema así de sencillo logramos una muy buena aproximación a lo que estábamos buscando. ¿Qué más? Ah, sí. Uno de los últimos problemas que vamos a revisar es qué pasa si combinamos estas últimas dos ecuaciones. Si combinamos, y aquí creo que lo copié mal, pero si combinamos la ecuación de advección y de difusión para tener un comportamiento, por ejemplo, de cómo se transporta y difunde un contaminante en un cuerpo de agua, que es lo que a mí me interesa de investigación, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que se conoce como la ecuación de advección-difusión. En una dimensión va a tener componentes tanto de transporte, ¿sí?, con la velocidad de movimiento A, como de difusión con el término difusivo V, ¿sí? Entonces, nuevamente, hacemos un esquema de diferencias finitas, reemplazamos las de segundo orden, reemplazamos las de primer orden, ¿sí?, reemplazamos la derivada temporal, ¿sí?, y ahora, pues, no se ve tan fácil como en los casos anteriores, pero porque ahora tenemos dos, bueno, tenemos dos operadores diferentes que estamos discretizando, ¿sí? Y esta ecuación, lo que nos muestra es el cómo una sustancia se está transportando y difundiendo en un medio. Como un ejemplo numérico, que ya lo tenía por acá resuelto también, puse un ejemplo cuya condición de frontera, obviamente, otra vez, es la solución exacta, y nada más para ver qué tan bueno es el código. El código que tenemos es lo mismito que ya teníamos para difusión, ¿sí?, con la diferencia de que le estoy poniendo ahora la aproximación tanto de la parte difusiva como de la advectiva. Sí, de hecho, lo separé por líneas. Esto es como lo teníamos para la ecuación de difusión y esto es como lo teníamos para la ecuación de advección, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutarlo rapidísimo. Y en este caso podemos ver cómo, ahora sí, el pulso, el comportamiento que nos interesa,
se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad, pero también se está esparciendo y difundiendo en el medio. ¿Sí? Déjenme le pongo un poquito más de velocidad hacia un lado para que se mueva un poquito más. Pero ahora sí, se va transportando, o sea, en el medio y además se va difundiendo en el medio. Es así entonces cómo podemos hacer, por ejemplo, transportes de contaminantes. Lo mismo que pasó con los casos anteriores, también lo podemos extender a dos dimensiones, ¿sí? En el cual nuevamente reemplazamos las derivadas espaciales por sus aproximaciones, y ahora vamos a tener la segunda en U en X, y la segunda en X de U, la segunda en Y de U, vamos a tener la primera en U de, la primera en X de U, la segunda en X de U, bueno, y aparte la del tiempo. Y al final nos va a quedar un choro de este tamaño. Nuevamente, no cambia mucho. Podemos verlo con un ejemplo numérico muy parecido al que acabamos de resolver, nada más agregando la parte en U, perdón, la parte en Y. El código nuevamente es básicamente lo mismo. Condiciones iniciales de frontera. Ahora el llenado tiene la parte difusiva en las dos dimensiones y la parte advectiva en las dos dimensiones. Y muy bien. Podemos ver cómo es ese comportamiento. Ahora tenemos el término de difusión, la velocidad en X y la velocidad en Y. Y creo que aquí algo me salió mal porque seguramente aquí algo va a botar. Creo que algo había puesto mal. A ver, déjenme ver qué puse mal. A lo mejor puse mal una de las velocidades que se están moviendo. I más 1, I menos 1, J más 1, J, J menos 1. I más 1, J menos 1, J más 1, J menos 1. Bueno, lo voy a revisar con calma porque seguramente aquí estoy poniendo una cosa medio mal. Este paréntesis, ¿hasta dónde llega? Creo que le estoy poniendo un doble menos y por eso me está regañando, pero déjenme ver. Este paréntesis es este de aquí. Este paréntesis de acá, ¿cuál es? No, no le estoy poniendo un doble menos. Bueno, antes de subírselos para que lo vean, voy a revisar con calma. Creo que hay un problema aquí en el signo, lo voy a revisar. Pero, bueno. El comportamiento debería de ser muy, muy parecido. Si en este caso, como sí queremos que haya difusión, pues está bien que se haya aplanado. Y creo que ya sé cuál va a ser el problema. Bueno, ahorita lo corrijo rapidísimo antes de subírselo. Y bueno, ya la última parte. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos algo en donde no tenemos una geometría regular? ¿Sí? Donde en lugar de ser el cuadrado unitario, tenemos algo de este estilo. En este tipo de regiones, los esquemas clásicos de diferencias finitas no se pueden aplicar, ¿sí? Porque no podemos hacer una partición en donde los delta X sean siempre iguales y que los delta Y también sean siempre iguales. ¿Sí? Y como no se puede aplicar en este tipo de cosas, bueno, primero hacer la malla es más difícil. Entonces, primero necesitamos encontrar una nueva manera, bueno, otra manera de hacer la malla y otra manera de hacer la discretización de nuestros operadores. Por una parte, las mallas, bueno, el grupo de una malla de la UNAM tiene un software que se llama una malla. En el cual podemos ver, con el cual podemos hacer mallas de muchas regiones, ¿sí? Y que sean cuadrículas. Y estos son los que se llaman mallas lógicamente estructuradas. Y ay, en 10 minutos vamos a ver rapidísimo eso. Nada más les puedo poner cómo se puede resolver para que
y ya después veremos, bueno, les enseño rápido algunos resultados. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos la malla, viene la parte en la que tenemos que discretizar nuestros operadores. Siguiendo la idea de las diferencias finitas, pues un operador que calcule la diferencial en un punto, toma una combinación lineal de los valores de la función en puntos vecinos. Entonces se puede expresar así, como una combinación lineal de los valores en algunos puntos vecinos. ¿Sí? Y en este caso, la combinación lineal va a utilizar los valores de la función en sus puntos con algún peso gamma, ¿sí? Que puede ser delta x, 2 entre delta x, 1 entre delta x, delta x cuadrada. ¿Sí? Y el chiste es que lo que queremos es que la diferencia entre el operador aproximado y el operador real sea cero cuando todos los vecinos estén cerquita. Más o menos la idea que ya vimos de las diferencias normales. Y mientras más puntos tomamos, más cerquita están todos los puntos unos de otros, y entonces mejor aproximación tenemos. Entonces, tomando en cuenta estas expresiones, el L0 que tenemos aquí y nuestro LU que tenemos acá, hacemos desarrollo en serie de Taylor del L0 y nos queda expresado de esta manera. Bueno, la matemática realmente que está detrás de eso es muy fácil, pero muy larga. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que para que la diferencia entre el operador real evaluado en un punto P0 y el aproximado en ese punto P0 sea cero, necesitamos que cada uno de los factores que tenemos aquí se haga cero de manera simultánea. O sea, si tenemos ahora un problema en el cual tenemos 6 condiciones que se tienen que cumplir de manera simultánea. Esto hay muchas maneras en que se puede resolver y que lo podrán resolver. Se puede ver como un problema de optimización, como un problema de álgebra lineal, de investigación de operaciones, bueno, de muchas maneras se podría resolver. Aquí lo que nosotros hicimos, lo que estamos haciendo es resolverlo como un sistema matricial, en donde tenemos estas matrices. ¿Sí? Esto se puede resolver en un sentido de los cuadrados mínimos, ¿sí? Resolvemos el sistema a final de cuentas. Y bueno, se puede aplicar a cualquier operador que ya tengamos, por ejemplo, en este caso, el operador de la ecuación de advección, y en este caso nos va a quedar un esquema que parece lo que ya hicimos de diferencias finitas. ¿Sí? El u en algún punto, en k más 1, va a ser igual al u en ese mismo punto en k, más una combinación lineal de los valores de la función evaluadas en sus vecinos. ¿Sí? Ya que hicimos esto, bueno, hay que definir cómo se va a mover nuestro stencil, cómo se va a mover nuestro esquema. En este caso, por ejemplo, este esquema es el que ya vimos de el forward time, backward space. ¿Sí? Utilizamos los puntos de atrás para ir hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Y la combinación lineal nos puede quedar en este sentido. ¿Sí? Nos puede quedar escrita de esta manera. Entonces, eso se puede aplicar a ecuaciones, la ecuación de advección, de difusión, advección-difusión, ecuación de onda, incluso a problemas de ingeniería, ¿sí? Y con ello podemos trabajar con regiones que ya no sean rectangulares. Déjenme ver si puse alguna por aquí. Creo que no. Bueno. A ver, sí. Déjenme cargar alguna malla. Bueno. En este caso, esta es una malla de una región que ya no es un rectángulo. Tiene algún sentido de rectángulo, pero no lo es como tal. Sí, podemos ver que no tiene el mismo delta X y el mismo delta Y en todos los lugares.
y por medio de el esquema de diferencias finitas, este código yo creo que también se los voy a poner, el de Poisson, podemos ver, bueno, podemos ver el código rápidamente en un minuto. Al principio todo es igual, hacemos la inicialización, ¿sí? Ahora no hacemos la malla porque la malla va a ser una parte que le vamos a pasar a nuestro código, ¿sí? Le ponemos un error, una tolerancia, ponemos las condiciones de frontera para la solución de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Ahora tenemos que, bueno, en esta parte se calculan los valores gammas necesarios, o sea, si estos gammas que tenemos aquí, que son los pesos en la aproximación, ¿sí? Y se hace así como lo hicimos antes. ¿Sí? Ponemos una variable temporal que hace, perdón, que hace una primera aproximación, calculamos el error, como lo hicimos con la ecuación de Poisson, y al nuevo phi aprox le ponemos la temporal, ¿sí? En este caso calculo la solución exacta, y se imprime. Y va a imprimir una aproximación medio raro ahí. Entonces, nada más para que veamos que este tipo de problemas, que no, déjenme ver qué hice mal ahí. Si estoy phi y f, ¿qué puse de phi? ¿Qué puse de f? A lo mejor ahí va a estar mi problema. Phi y f. Es que creo que están al revés. Y si no, pues me va a hacer quedar muy mal esto. Pues sí, me va a hacer quedar muy mal. Seguramente algo estoy haciendo mal ahí. Déjenme ver rapidísimo. Y si no, lo corrijo de todas maneras para mandárselo. Sistema lineal. Ay, ya vi cuál es el problema. Y no se va a resolver tan rápido aquí. No estoy tomando los nodos en el mismo orden. Bueno, más o menos la idea es lo que les acabo de presentar. Lo voy a corregir para mandárselo, bueno, para subírselos y que lo puedan descargar y ver en cualquier momento, de todas maneras. Ahorita ya me quedan 2 minutos nada más para terminar. Entonces, bueno, rapidísimo, nada más les digo. En algún momento entre hoy y mañana voy a subir en esta liga todos los códigos que hemos puesto, que hemos estado haciendo. Ya voy a revisar ese último detalle de la ecuación de Poisson, que seguramente me equivoqué en algún índice, ¿sí? Entonces, ya para terminar, les digo, en algún momento entre hoy y mañana van a poder descargar aquí todos los códigos, maya.ubix.mx, / getinojo, / incomsi, de introducción al cómputo científico, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me la pueden llegar a hacer a mi correo. Siempre estoy disponible en el correo y me gusta recibir dudas y sugerencias, sobre todo para mejorar yo. Y muchísimas gracias por su atención. Creo que vamos a dejar de presentar y listo, ya dejamos de presentar. Perfecto. Entonces, eso sería todo. Nada más creo que el doctor Domínguez acaba de entrar a la sesión. ¿Podría copiar el código de donde se subirán? Claro que sí, dame un segundo y lo copio en el chat. Ya puse en el chat. En el chat ya puse la liga de donde voy a poner los códigos. Todavía no los subo, pero los voy a subir hoy en la noche, mañana más tarde. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra duda o si tienen algo, si tienen alguna duda, creo que nos queda un minuto en lo que se nos termina el tiempo.
Ok, parece que no hay más dudas. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención, por su participación en este curso. ¿Sí? Si en algo les puedo ayudar, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir a mi correo electrónico. Espero que hayan aprovechado mucho las actividades que llevamos a cabo en la ENOAM. ¿Sí? Y bueno, hola. Muchas gracias por todo. Perdón, perdón. Es que no puedo entrar en la otra sesión. Y de hecho les estaba dando las instrucciones en la otra sesión. Ya los asusté mucho con la ecuación de difusión, porque es un curso propedéutico de primer año. Ok. Bueno, a nombre del Comité Organizador Nacional, quiero agradecer al doctor Gerardo Tinoco Guerrero que haya aceptado impartir este curso. Son muy poquitas horas. Espero que haya sido de interés y que realmente hayan quedado muchas dudas y muchas ganas de responderlas. ¿Sí? Entonces, no puedo ahorita compartir, porque no supe cómo abrir desde la otra ventana, la constancia de Gerardo, pero bueno, la leo. Dice: la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus Aplicaciones y el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM otorgan la presente constancia a Gerardo Tinoco Guerrero por impartir el curso virtual Introducción al Cómputo Científico en el marco de la 29ª ENOAM. Entonces, nuevamente, agradecemos a Gerardo por su participación, agradecemos a todos por la asistencia, ojalá lo sigamos viendo en las siguientes ENOAMES, agradecemos a Luis y a Marisela por el apoyo técnico, y pues nos vemos más al rato en la clausura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.